Bueno, buenos días a todos. Gracias por la concurrencia. Así damos comienzo entonces a estas 28 jornadas de formación continua para corresponsables sanitarios. Recordar también... Dos cositas. Se encuentra presente en el auditorio también nuestro colega vicepresidente de la Federación Veterinaria Argentina y del Colegio de Médicos Veterinarios de la Primera Circunscripción, el doctor Federico Berger. Y también queremos brindar, antes del comienzo, un aplauso para el doctor Reinaldo Vitali, que en el último festejo de la fiesta del Día del Veterinario fue reconocido por sus 50 años de labor profesional. Muy bien, pidiendo disculpas por esta voz de fin de invierno que tengo en estos momentos, dando comienzo a la primera de las disertaciones de esta jornada. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Juan Carlos Elizalde. Juan Carlos Elizalde obtuvo su título de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Es Master of Sciences, título obtenido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene un Physical Doctor obtenido en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Ex profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Ex investigador del CONICET. Integrante del equipo técnico de la unidad de producción intensiva de carne de la Universidad de la República del vecino país de la República Oriental del Uruguay. Bueno, como lo dijo Eugenio antes, una vez más el agradecimiento a Juan, que es un amigo de la casa, no es la primera vez, ya ustedes lo conocen porque ha estado en otras oportunidades con nosotros y bueno, de ayudarnos en esta jornada hoy también. Muchas gracias, Juan. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, me alegro que estén por aquí. Mucha gente vino hoy. Yo soy, para los que me conocen, soy Juan Elizalde y bueno, y para los que no me conocen también, no voy a cambiar, digamos. Pero les agradezco a todos por haber venido y esta convocatoria tiene 4 o 5 días, porque en realidad no estaba planificada y yo terminaba de dar la jornada de recría en Córdoba la semana pasada y el sábado a la tarde recurrieron a esa especie de servicio sacerdotal de urgencia, digamos, entre jueves y viernes a la mañana. Demoré más que la CUNSA en hacer los cepos, yo en armar la charla, digamos, ese domingo. Y bueno, un poco cuando tuve viaje, la armé ese día y ya quedó y es un poco lo que le voy a presentar hoy. Así que después creo que hacemos un descanso y vamos a la otra presentación. Así que yo diría de que si quieren, supongo que va a haber preguntas, acá está el micrófono, las hacemos para después, digamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por ahí, que era un poco el título original, que era situación actual y de la ganadería vacuna, desafíos técnicos y profesionales. Este soy yo hace 25 años, o sea, cuando fui a abarcarse la maestría, básicamente, como ven, me dedico a grandes animales. Empezamos con los primeros canulados de rumen de aquel lado, que no se ven las fístulas, los de duodeno y de ilion, digamos, y esto fue la primera vaquillona, se llamaba canulita, en honor a las canas, obviamente, no nos rompimos mucho para poner el nombre. Y fue la primera vaquillona donde empezamos a hacer los estudios de sitio de digestión, es decir, de lo que consume un animal, cuánto se fermenta en el rumen, cuánto pasa a gomazo. Entonces, en la entrada del duodeno teníamos una forma de medir la digestión ruminante, después teníamos la digestión intestinal, digamos, en la cánula que está ubicada en cívico y colon proximal, y después teníamos con marcadores la estimación de la digestibilidad. Así fueron mis estudios, bueno, ahí empecé. Después me fui a Estados Unidos trabajando
digamos, en esa misma línea de investigación. Volví a la facultad en Mar del Plata, estuve hasta el año 2009 y después volví a Rosario y bueno, sigo dando clases. A mí siempre la docencia me gustó. Hoy, digamos, trabajo con muchos productores, más o menos alrededor de 100. 60 son permanentes, algunos ya son vitalicios, tienen más de 20 años. Y después hay unos 40 que son en lo que yo llamo el ambulatorio y el deambulatorio, que son ese tipo de productor que entra, sale, viene, se va, no sabe ni qué quiere ni qué hace en la vida, pero leyó, escuchó algo y bueno, entonces viene. Entonces tenemos una variada gama profesional. Esto es las taperitas en el norte de Santa Fe, bueno, recorremos toda la parte de producción de carne. Hacemos bastante extensión y docencia. Este es el curso de posgrado de la maestría en producción animal en la Facultad Veterinaria en Esperanza, son para profesionales. Bueno, como ven acá, recría vaquillón hablando, entonces cada 2 años voy a un curso de posgrado de Sebastián Ferreira, es un tesista de posgrado, está haciendo la maestría en Balcarce, que nosotros becamos con Sebastián para que pueda llevar adelante y pagarse la maestría en Balcarce, y está trabajando con Irene Checoni en restricción de consumo acá en Villegas. Así que bueno, tenemos bastantes actividades desparramadas. Después esto nuevamente damos clases en la carrera de grado, esto en Oro Verde, en la Facultad de Agronomía en Paraná. Después damos bastante también en la escuela secundaria. Esto es un centro de capacitación integral en la colonia Ortiz Basualdo, pues se llama CECAI, está en Las Armas, en la provincia de Buenos Aires. Ustedes, cuando van a Mar del Plata, cruzan la 74, pueden doblar y ir a Pinamar, y si nos siguen, a mano derecha está la colonia. Ahí se reúnen muchos chicos, todos los chicos de todas las escuelas secundarias, entonces obviamente también participamos. O sea, la docencia, la semana que viene te voy a dar una clase en Rosario, de forraje, y así. Nos gusta, o sea, aparte de lo que es la actividad profesional, nos gusta volver a la facultad y después vamos a ver por qué, pero devolvemos bastante. Bueno, se cayó el micrófono. Bueno, un poco para devolverle a la universidad todo lo que la universidad a mí personalmente me dio, sobre todo yo fui a una universidad que era gratuita. En realidad fue gratuita para mí, no para toda la sociedad que nos pagó. Es decir, acá hay un albañil acá a la vuelta, está en la redonda calle, ese tipo está pagando para que yo haya podido, no ahora, pero que alguno de ustedes, hijos, vaya a la universidad. Entonces no es gratuita, es a la sociedad le cuesta. Entonces, bueno, una forma de devolverle son estas actividades que nosotros hacemos, aparte de nuestro trabajo profesional, porque a más formación, más devolución, porque obviamente hemos tenido la capacidad de llegar a títulos de posgrado bastante importantes. Entonces, bueno, es un poco lo que yo les muestro con esta foto. Yendo a los temas específicos de cómo estamos hoy, la ganadería, vamos a ver una parte acá, una parte de... ¿Estamos? ¿Cómo estamos hoy? No es la canción de los super ratones, pero es más o menos parecido. Es decir, ¿cómo estamos hoy con la ganadería? Que es un poco el inicio de la charla, situación actual. Como vemos acá, tenemos la producción de carne en toneladas de res con hueso y el volumen exportado por Argentina en el periodo 2005 a 2019. Estos son datos del IPCBA. Las barras verdes son la producción. Arrancamos 2005 con 3.100.000, fuimos a 3.376 en 2009, viene, digamos, la restricción a la exportación, el peso mínimo de faena que había puesto la baña por acá. Empieza a bajar la producción, si esto es un exceso de oferta, empieza a bajar la producción, después vuelve a subir y hoy estamos en 3 millones estimado, 3.085.000. La exportación, si estamos casi igual, después de haber recorrido 14 años, pasamos de 331 a 3085, habiendo tenido una gran caída. La exportación, que arrancó en 2005 con 772.000 toneladas, ahora nos gusta hablar de exportación, cayó a 207.000. Esto era Moreno, más la restricción a las exportaciones, los subsidios a los filos, que digamos, estimaron siempre el consumo y no la exportación. Empieza a subir y hoy estamos contentos, y este año terminamos en 700.000 toneladas, que fue más o menos lo mismo que estábamos exportando en el 2005.
no sabemos qué viene ahora, digamos, ¿no? Porque según, a lo mejor alguno opina que quien venga después del 2019 al 2025 o 2028 podemos volver a sufrir esto o seguir creciendo. Lo cierto es que hoy estamos exportando casi lo mismo que en 2005. O sea, producción está igual y exportación está casi igual. Si dimos vuelta 14 años para llegar exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces ese es un punto que habla que hoy la ganadería, si bien pudo recuperar de esta involución, digamos, hasta el periodo 2013, después hoy está todavía recomponiéndose de esas heridas. Para terminar este año con suerte, digamos, parecido al 2005. Es decir, si nosotros tomamos un periodo más corto, del 2015 hasta acá, si de los últimos 4 años, podemos decir, y nos olvidamos de esta parte, vemos que la producción aumentó un 19%, o sea, recuperamos stock, recuperamos vacas, estamos con buenas perspectivas, y si uno dice toma este periodo, obviamente tiene que ser alentador. Si uno lo maximiza en el tiempo, obviamente hicimos todo esto para estar igual que antes, por suerte, pero estamos igual que en el 2005. En este periodo, del 2015 al 2019, la producción aumentó un 19%, o sea, lo cual para quien está a favor de uno va a decir que la producción aumentó, para los que somos más objetivos, es decir, aumentó dentro de un contexto donde todavía tenemos los mismos valores que antes. Y por el otro lado, la exportación sí, que es lo más notorio, aumentó un 69%. Es decir, la producción aumentó un 19%, la exportación un 69%. Hubo un cambio en esa calidad de exportación, porque esto era mucho Chile, Unión Europea, Rusia y demás, y esto es mucho China y el resto un poquito. Esto era novillo y esto es toda vaca, bueno, 70% de lo que sea por acá es vaca. O sea, también hubo un cambio cualitativo en lo que se exporta. La realidad es que si nosotros producimos más, exportamos mucho más, obviamente, y a lo largo de 15 años, volvemos para atrás, cuando uno lo toma en 15 años, la producción es la misma y la exportación sube, obviamente si yo produzco lo mismo, exporto más, y a su vez dentro de acá en Argentina, desde el 2005 hasta el 2019 pasaron 15 años. 15 años por la tasa de crecimiento de 400.000 argentinos por año más, estamos en 6 millones. Con lo cual esos 6 millones más, aún comiendo 50 kilos de carne, me demandan 300.000 toneladas más de carne en 15 años. Quiere decir de que si produzco lo mismo, o estoy igual, y a su vez exporto más, la única forma de exportar eso es sacarle al consumo. Entonces, cuando uno analiza el consumo, digamos, per cápita, y lo toma del 2005 para acá, es una recta que viene cayendo a una tasa de más o menos 1,8 kilos por habitante por año. ¿No se entiende? Es decir, produzco lo mismo, exporto más, somos más, comemos menos. Esto, digamos, aparte, digamos, hoy se ve como que, bueno, está bien, porque entonces así no queda más para la exportación. Total, acá adentro podemos comer pollo, podemos comer cerdo. Eso es lo que dice el lobby exportador, ¿no? Lo que yo llamo los influencers de la exportación, que son lobistas de la exportación, dicen, bueno, tenemos que comer menos carne porque nos hace mal, y aparte así podemos exportar, y entonces acá lo cubrimos con pollo y corcel. Yo no he escuchado en ninguna parte del mundo que alguien que está en la ganadería vacuna diga semejante cosa, ¿no? Porque me parece, ya es demostrar tanto el lobby que tengo que hacer para que los frigoríficos puedan exportar a costa de bajar el consumo interno, que ya es pavoroso. Yo no encontré ni cadena de productores, ni en Estados Unidos, ni en Nueva Zelanda, ni en Australia, que digan, produzcamos menos carne o abastecemos menos un consumo que nos come de todo para que así exportemos más. Y lo que queda es pollo y cerdo. Porque lo más probable es que ahora cuando venga un ancla cambiaria y el dólar quede barato, el negocio de la exportación se empiece a caer o a moderar. Y toda esa carne no tengo carne en cabeza interna. Y con el pollo del cerdo habiendo cubierto ese espacio, va a ser un problema serio colocarla. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, obviamente la gente lo festeja y lo ve porque estamos aportando, a costa de que el cerdo y el pollo aumenten y hacemos reuniones a la mesa las tres carnes. Y yo lo veo para la ganadería vacuna como un problema bastante, bastante importante. Lo cierto es que hoy el consumo viene bajando y probablemente este año
Si ustedes lo miden por la recta de regresión, deberíamos estar arriba de 54 kilos. Bueno, la realidad es que hoy el consumo no llegaría a 50 en estos últimos meses, ¿no? La pregunta es, ¿podemos exportar más? Y, o le sacamos más al consumo, o nos cuidamos, hacemos un control de la natalidad para no tener nuevos nacimientos, o producimos más. No hay otra perspectiva. Si la perspectiva exportadora sigue, con lo cual la lógica sería que sí, yo tengo que generar divisas, tengo que generar dólares para alimentar nuestra alicaída balanza comercial que demanda más dólares de lo que realmente el sistema produce, entonces todo dólar que mande para afuera es bienvenido. Lo vamos a topar contra un problema serio que es la eficiencia productiva del stock. Si yo para, como digo, o comemos menos o nos controlamos la natalidad para poder exportar más, o producimos más para poder exportar más. El primer limitante que yo veo para aumentar la producción es la eficiencia productiva del stock. Mientras vemos este lote de vaquillona muy bueno que es de Noetinger sobre un triticale, vaquillona que van a 15 meses. ¿Qué problema tenemos? Bueno, en realidad si uno analiza la evolución del stock vacuno en millones de cabezas por año, que es esta línea, y la producción de carne en millones de toneladas por año para la serie 2011 y 2019, o sea, acá tenemos el segundo periodo de Cristina más todo lo demás, que uno ve que independientemente del entorno político que haya, hubo una tasa de crecimiento bastante importante en lo que es el aumento del stock. Hemos crecido, hemos partido de 48 millones de cabezas y venimos creciendo a 720 mil cabezas por año, lo cual no es malo para la cantidad de recursos que yo genero en la ganadería vacuna en cuanto a alimentación y sanidad. Hasta te diría que es mucho, porque son 720 mil cabezas más, y eso genera un aumento de 62 mil toneladas, perdón. O sea, yo aumento en 720.000 cabezas y todos los años esa suba de 720.000 cabezas me va generando cada año 62.000 toneladas más de carne. Si yo divido ese crecimiento de cabezas por el crecimiento de la producción y hago el cociente entre los coeficientes de regresión, me va a dar que por cada cabeza que aumento yo produzco 89 kilos de carne carcasa. Si cada vaquillona entorada, preñada, que parimeto el rodeo, tiene la particularidad de producir en su primer año 89 kilos de carne carcasa. De ahí no estaría nada mal, porque si uno lo ve en otros países, Canadá está y Estados Unidos está en el orden de los 100, 110, Australia está en 125, o sea, hasta ahí vamos bien. El problema es que eso, digamos, cuando esa vaquillona pare y se mete en el rodeo nacional, que son las otras 48 millones de cabezas que está dando vueltas, esa vaquillona probablemente pase un tiempo y ya no produzca 82, 89 kilo carcasa por cabeza metida en el rodeo. Sí, pero el año va bien. Cuando eso lo metemos en una jungla de 48 millones de cabezas, eso se pierde y queda, digamos, después en una producción que si ustedes lo miden instantáneamente por cabeza de stock logrado es de 51,91 kilo carcasa. Es decir, cada animal, digamos, en la Argentina que está dando vuelta produce 51,1 kilo carcasa por animal. Entonces ahí ya estamos en una situación mucho peor, porque si volvemos a los 120 kilos carcasa de Estados Unidos y a los 130 que tiene Australia, ellos con la mitad de los animales o con una vez y media menos de los animales producen la misma cantidad de carne. Esto es bajo. Y esto uno podría decir, esto 2011 con 2019, uno podría decir, bueno, pero acá tenemos una línea que puede ir subiendo, un optimista lo vería por ahí. El problema es que cuando esto lo ponemos en una serie de años que arranca en 1953 y vamos hasta el 2011, tenemos esta línea, y si le sumamos los datos que yo le mostré, tenemos esta línea. Es decir, de vuelta, en el corto plazo, podemos decir, bueno, vamos bien, pero ya hemos tenido época donde hemos producido más que 50 kilos carcasa por cabeza. El problema es que después nos volvemos a caer. Acá todo va a saber es cuándo nos vamos a caer. Es decir, esta tendencia en esta nube de puntos no es nada. Son datos de 1953 hasta el 2019, ¿no? O sea, estamos hablando casi de 66 años. Hace 66 años que estamos igual. Pero en 66 años somos el doble de la población.
Entonces, obviamente, tenemos menos de una vaca por habitante. Antes teníamos 3. Hoy Uruguay tiene 3. Y entonces eso hace que la producción por cabeza sigue estando igual. ¿Y por qué en estos últimos años la producción por cabeza no aumentó? ¿Y por qué cuando uno habla con tecnología y habla que todo el mundo prende la televisión y es desde este fresco, vacuna para allá, toro para acá, remate por acá, todo eso no ha sido capaz ni siquiera de mover un poquito la tendencia hacia una mejor producción? ¿Por qué todo lo que nosotros nos dedicamos no se traduce en nada? Bueno, hay muchos factores porque no es tan fácil explicarlo, pero evidentemente hay varios que a lo largo de la charla vamos a tratar de dilucidarnos para ver por qué nuestra percepción de la realidad es tan distinta de lo que es realmente la realidad. Bueno, vamos a seguir por ahora con eso. Volvemos a que cuando arrancamos y ponemos una vaquillona, compramos un toro en el remate, hacemos una jornada y mostramos los rodeos y todo bárbaro y todo bien, producimos ahí 89 kilos por cabeza y después nos caemos a 51. Bueno, hay dos o tres motivos en este sector, que después vamos a ver en nosotros, pero en este sector hay dos o tres motivos importantes. Uno, que para mí es muy importante, es que cambió la dinámica del rodeo. Esta es la participación, por ejemplo, de vacas y novillos en la composición del rodeo nacional a través de la serie 2011-2019, la última que yo le mostré. Lo que está en rojo y sube es vaca. Hoy, en el 2019, con respecto al 2011, tenemos 3.600.000 vacas más. Y lo que está en verde y baja es la cantidad de novillos, tenemos casi 1.050.000 novillos menos. Esto tiene una importancia muy grande sobre la eficiencia con que el rodeo produce carne. Cuanto más se parece un rodeo nacional a una cría, porque sus recrías y engordes son bajos e ineficientes, copiamos más la eficiencia de la cría que de la recría en el engorde. Es decir, cuando yo en la cría no soy tan eficiente, pero tengo una recría y un engorde muy eficiente, la participación de novillo sube y la conversión de ese novillo a kilo carne me demanda menos comida que sostener la vaca. No sé si me explico. Es bastante claro que en los últimos años hemos subido en vacas y hemos bajado en novillos. Si esto lo ponemos en términos de barras y ponemos otras categorías, es evidente que en el 2011 teníamos menos vacas, en el 2019 teníamos más vacas, teníamos más vaquillonas, hoy tenemos menos, y por supuesto la que cayó mucho fue novillos y novillitos, que es la categoría que muestra la eficiencia de un rodeo a nivel nacional. Y la categoría ternero subió, es la categoría ternero que va a fallar. Esto nos muestra que en realidad lo que hemos aumentado el stock ha sido bueno, pero ha sido hacia un rodeo de más cría que de recría y engorde. Entonces eso es una explicación de por qué tiramos Hacienda nueva y después se nos cae de 89 a 51. Es el primer factor y diría uno más importante. Cuanto yo más participación de vaca de cría en un rodeo tengo, esta es la eficiencia de conversión de la cría para producir terneros. Si yo tengo una cría a nivel nacional que desteta terneros de 140 kilos y el 60% solo de las vacas se destetan, para producir un kilo de ternero necesito 42 kilos de materia seca. Si yo aumento la eficiencia en la cría y desteto el ternero de 160 kilos y desteto el 95% en un teórico, gasto 23, casi la mitad. Entonces, si tengo una cría eficiente, bajo la mitad la cantidad de comida que necesito. Ergo, cualquier sequía, todo me pega menos porque me demanda menos comida ese sistema. La recría, por ejemplo, que es lo que ha bajado porque hay menos novillito y novillo, convierte de 9 a 17 kilos de materia seca para producir un kilo vivo de recriado, sea un ternero de 140 kilos que engorda 400 gramos por día, o un ternero de 160 kilos destetado que engorda 700. Estamos ahí, entre 9 y 17, también el doble, pero estamos en un nivel más bajo. Sí, por supuesto que hay que bajar esto, pero esto es mucho más importante. Si yo tengo mucho de esto y menos de esto, necesito mucha materia seca para hacer funcionar el rodeo. Bueno, ese es el problema que es número uno que tenemos en la Argentina, por el cual la eficiencia es baja. Si nosotros tomamos la eficiencia de conversión en kilo de materia seca por kilo carcasa en el rodeo nacional, periodo 2011-2019,
estamos en alrededor, de, fíjense, un montón de puntos blancos, pero la, no da significativo la regresión, obviamente, por eso no está puesta. Pero, digamos, si queremos tomar una media, una ordenada de origen de 60 kilos de materia seca por kilo carcasa. Pongámoslo, para hacer un redondo, en 50 de rinde, vamos a hacer 30 kilos de materia seca por kilo de peso vivo. Más o menos. Los otros países están en 16, 18, 20, o sea, un 50% menos. Entonces, obviamente, ahí también nos muestra de que cuando cualquier mejora que yo tire en un rodeo, después me lo absorbe o me lo chupa la ineficiencia de ese animal que va a un rodeo que tiene problemas de eficiencia. ¿Sí? Estamos en 60, o sea que tenemos mucho para bajar. Eso se debe básicamente, como volvemos a lo mismo, participación de más vaca en el rodeo, menos novillos. Esas vacas, obviamente, en el rodeo nacional destetan el 60%. Si yo incorporo vaquillonas preñadas todos los años, al año que viene desteto o premio el 60% de esas, ya 40% quedaron afuera. No los noto uno en los rodeos porque no las elimina, entonces le da el servicio de marzo o la perdona, pero en realidad ya llevan otro año en el campo. Entonces eso baja mucho la eficiencia. Es decir, cambio un novillo de 9 a 17 por una vaca de 46. Kilo de materia seca por kilo producido. Entonces eso hace que la comida normalmente no alcance. El otro problema es la aceleración de esos procesos de recría y engorda. Si ya ustedes no, bueno, te lo sabrán. Y sobre todo acá en el sur de Santa Fe. La recría es una cosa muy diminuta si es que existe. Entonces obviamente, si yo esteto el ternero y lo pongo a engordar, la velocidad de rotación de eso es rapidísima. Entonces es muy buena porque le gano kilos rápido, pero es muy malo porque el peso final bajó. Entonces, si ustedes ven acá la relación novillos y novillito residual más el novillo dividido la faena del novillo, es decir, esto lo que intenta medir es cuánto del destete de marzo de este año me va a quedar después de marzo del 2020 para seguir recriándolo. No sé si me explico. Entonces, normalmente un país que tenga una ganadería de conversiones de 20 o 30 kilos de materia seca por kilo producido, se calcula que por cada novillo que yo mando al filo, es decir, por cada uno que va a faena, lo pasó por el filo, me deberían quedar 1,8 a 2 animales afuera. Entonces yo voy mandando al filo, tomo otro, mando otro, tomo otro, el año que viene ya lo realimento con los destetes y mantengo un ciclo productivo. ¿Sí? Fíjense lo que ha pasado con Argentina en esos años. Tenía 1,6 en el 2007, recuerden que ahí ya la ternera bolita estaba en pleno desarrollo y hoy está en 1,1. O sea, solo el 10% de los terneros machos destetados quedan residuales para el otro año. Ese 10% es la isla, corriente, pero acá en la Pampa Húmeda queda uno. Entonces, voy a decir, cuando dicen, no, porque hay poca entrada de machos porque la gente está recriando. Yo, de las empresas que veo, nadie aumentó la recría. Por distintos motivos. Los que hacían recría es probable que me estén aumentando el peso de faena, pero los que no lo hacían no incorporó la recría y mucho menos aumentando. Eso hace de que, si ustedes ven la entrada en los mercados linier ahora, que estamos teniendo. Hace 3 meses atrás, cuando entraba el 70% de vaca, no, la vaca entra porque no es que sumamos vaca, sino que bajó el novillito. Ahora tenemos menos vacas y novillitos están entrando de lo que quieran. Fíjense la composición ahora, hace 2 meses era 70 vacas, 30 novillitos. Hoy es 25 vacas, 60 novillitos. Boliviano. Entonces, este cuadro nos muestra de que no nos estamos guardando ternero para recría. Eso hace también de que sea, digamos, no podemos aumentar la eficiencia de la cría. Y si nos vemos en porcentaje hembra en la faena, que es la otra cara de la moneda, pero en el caso de hembras, este es un gráfico bastante interesante que muestra lo que es el porcentaje de hembra en la faena y la variación del stock. Si acá tengo un porcentaje de hembra en la faena, 37, 39, 41, 43, 45, ustedes saben que la media está en 45, media hembra en la faena. Nosotros tenemos un porcentaje de hembra en la faena muy grande. Un país desarrollado, el porcentaje de hembra en la faena sube, arriba de 49, tiene que bajar. Baja. Un porcentaje de hembra en la faena normal en Estados Unidos es 32%. No porque no descarten hembras, sino que como el porcentaje de preñez y de destete es mucho más alto, la participación de machos sube y ahí sí tenemos un efecto dilutorio de hembras en la faena. Se faena más hembras porque hay mejor porcentaje de preñez y necesito menos reposición.
pero la contracara es como hay mucho más macho, me baja el porcentaje. Entonces, en Estados Unidos me voy a preocupar cuando me caigo debajo del 33% de la faena. En Argentina nos preocupamos cuando estamos en 49 o 45 o por ahí. Entonces, esto muestra, digamos, la variación del stock en vacas, de más uno es un año más uno más el otro, en relación al porcentaje hembra en la faena del año anterior. Ustedes ven, es una recta con un R cuadrado de 0,72 y bastante significativa, que muestra que cuando estamos en 44%, 45%, un aumento del porcentaje hembra en la faena nos tira una disminución del stock. Entonces también estamos hoy en el equilibrio. Y entonces viene la discusión si estamos faenando mucha vaca, poca vaca en valor absoluto, pero en realidad estamos en un punto de equilibrio. Eso también hace que la eficiencia del stock, con tanta hembra en la faena, sea menor, o los kilos de materia seca, que yo tengo que producir un kilo de carcasa, sea mayor. Entonces, hasta aquí, esta parte, vemos que hay pocas variaciones en la producción respecto al 2005. Se obtendría la misma producción de 3.100.000 cabezas de res que se destinarán a alrededor de 20% de los mercados externos, hoy estamos un poquito más, 22, 630.000 o llegamos a 700.000 toneladas que dejarán como saldo un consumo de 50 kilos, cuando en el 2018 fue 56 y hoy estamos en casi 49. Obviamente ese problema productivo nos genera dificultades crecientes para abastecer ambos mercados, el consumo y la exportación. Si de eso de que porque exporto voy a quedar más carne adentro, por tanto produciendo vaca o fanando vaca, es bastante difícil. Eso lo puedo hacer con novillo, como hace Uruguay, pero nosotros la faena de novillo sabemos que se nos viene cayendo. Y el novillito, que es el otro, China no lo quiere porque son cortes muy chicos y muy engrasados. Si la producción no aumenta, un sector termina afectando al otro o al stock. Eso es así. El drama en la Argentina es que la producción no aumenta, que hasta ahora la veníamos más o menos pileteando con que exportábamos poco, crecíamos poco y más o menos la veníamos llevando. Ahora que tenemos el dilema de aumentar la exportación en una forma sostenida, se nos viene el problema de la producción. Para sostener la actividad y el ritmo de embarque, es condición necesaria, a su vez, que el tipo de cambio real se mantenga competitivo, es decir, poder mantener las variables económicas y que los indicadores productivos mejoren. ¿Qué es poder mantener las variables económicas? Es poder tener una economía que a mí me permita generar todos los dólares necesarios que necesito para hacerla funcionar, cosa que hace 52 años que no pasa. Si mientras yo tenga déficit fiscal y use la tentación de anclar al dólar como un fenómeno de no emisión y de no generar inflación, es decir, la visión más monetarista del déficit fiscal, el dólar anclado más una inflación interna en dólares, que aunque sea viene por impulso, me hace de que lo que hoy es competitivo dentro de 6 meses no lo sea. Sin hablar de que China algún día pague $1.000 menos la tonelada de vaca. O como pasa ahora que la cuota Hilton bajó de 13.000 a 10.000, entonces le estamos vendiendo algunos cortes a China. Pero si eso no pasa, si el dólar no es competitivo, es decir, si no eliminamos la inflación, es muy probable que todos estos indicadores los tengamos ahí bastante interesantes. De todos modos, es un desafío enorme, digamos, producir carne, porque se puede producir carne bajo estas condiciones. Todo depende después qué sistema, qué forma de producción elijamos, pero se puede hacer negocio. Lo que sucede es que básicamente la macro hoy nos invita a decidir qué es lo que vamos a hacer con la ganadería y qué es lo que cada uno va a hacer con la ganadería, ¿no? Ese es un aspecto para la reflexión. ¿Qué tenemos para hacer esto? Bueno, nosotros tenemos, en realidad dividimos los empresarios o las empresas en tres: la de tipo A, la de tipo B y la de tipo C.
Entonces, más o menos, digamos, vemos qué es lo que tiene cada una de ellas y vemos, es decir, con esto tenemos que aumentar la producción de carne. ¿Sí? Entonces, digamos, obviamente la de tipo A coincide que tiene una aplicación de tecnología alto, la de tipo B medio alto y la de tipo C una aplicación tecnológica baja. Para el área que estemos considerando, en nuestro caso, es la alimentación y la nutrición, pero seguramente en el área sanidad, en el área de reproducción, en el área genética, debe haber un montón. Tienen un gerenciamiento alto, esta la de tipo B uno medio y la de tipo C uno bajo. El control de procesos, es decir, balanzas pesadas, etcétera, etcétera, es alto, en el tipo B es medio y en el tipo C es bajo. Y los objetivos empresariales varían según... Hay gente que no sabe qué objetivos tiene, pero eso nos pasa a un montón de gente a veces. No sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si no, no existirían ni los psicólogos, ni los que nos dan ayuda, porque a veces uno está empantanado en un tema y no sabe cómo salir. Eso es normal. Lo que yo digo es que cuando uno les pregunta, a veces tienen algún objetivo que después no se cumple. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿vos qué objetivo tenés? No, maximizar la renta. Bueno, a ver, mostrame cómo pensás maximizar la renta. ¿Vos hacés lectura de comedero? Yo la hago, todo el mundo, las dos horas. Bueno, a ver, mostrame cómo la llevas adelante. No, porque el mixero ve si tiene un poco. No, eso no es lectura de comedero. Entonces, todo el mundo cree que hace lo que hace y todo el mundo cree que el resto está equivocado, y en realidad uno no sabe bien quién es el que está equivocado. Yo lo veo, por ejemplo, con muchas otras cosas, ¿no? Uno cree que lo de uno está bien, que el hijo nuestro juega mejor al fútbol y no entiende por qué el técnico no lo pone. Siendo que los otros son todo un desastre. Yo lo llevo al colegio donde está la mejor escuela. Los otros, la educación es un desastre, el mío no. Sí, es esa conducta, digamos, que tenemos, a veces nos hace pensar que vamos a maximizar renta hasta. Después, no, analizando, no se maximiza. Pero bueno, ese es un poco el objetivo. En la de tipo B es mantener capital. Es decir, yo tengo vacas de cría, pero es como yo ayer escuché un remate televisado y dice, no, porque acá está el verdadero capital, no como los bonos que son papelitos. Digo, una vaca hace un mes valía $800, vale 400. Si la vaca no es un papelito, algo parecido. Si cuando se cae la economía, se cae todo, vayan a comprar, a vender un departamento ahora en Rosario. Y le van a pagar la mitad. Sí, toda la economía, todos nosotros somos 30-40% más pobres. Sí, entonces, el que tiene vaca tiene la concepción que mantiene capital. Bueno, si tenía 1000 vacas, hace un mes tenía $700.000 y tiene 400.000. Ese es el grave error, ¿no? Los de los que mantienen capital en un capital que es ampliamente variable. La agricultura dice, no, yo me dedico a la agricultura porque vos fijate, la devaluación fue un 30%, mañana el maíz copió la devaluación. Tus costos también. Vos tenés todos los costos dolarizados. Y si a vos te llega a fallar algo, te fuiste más rápido. O sea, todo el mundo cree que acá que lo que hace se salva y en realidad es un problema global. Y el productor de tipo C ya es un productor que está más allá de cualquier análisis, que es trabajar poco, no complicarse, ¿no? Entonces, con estos tres tipos de visiones de la producción, nosotros tenemos que aumentar la producción de carne, que son las que nosotros vemos todos los días. Entonces, y bueno, ¿qué es una empresa de tipo C? No tiene objetivo. Usted le pregunta, y pero el ternero no vale. No, el ternero nunca valió. Yo la cría, no quiero tener cría porque me da una renta baja. Olvídate, nunca te va una renta alta. Así, todo, digamos, poner modo avión y escuchar un poco, digamos, cómo es la actividad que vos estás haciendo. Cree que no tienen grandes limitantes, no, el campo es bueno, no tengo problema, el servicio se estaciona solo, ustedes lo habrán escuchado esto. Poca dedicación y trabajo, no tienen complicaciones, a tal punto no tienen tantas complicaciones que, por ejemplo, acá están algunos empresarios tipo C. Esto es una mañana de Saturnino María Laspiur, miércoles 31 de mayo, 9:15 de la mañana. Nosotros esta ruta la recorremos porque vamos a un campo, una empresa que tiene campo en San Francisco y Las Varillas, entonces cada dos meses, mes y medio, recorremos esta ruta y paramos todos los días a la misma hora a cargar agua para el termo acá en este Servicompra de Santo Domingo María Laspiur. ¿Son tipo A o tipo C? No sabemos, por ahí son tipo A, pero en realidad probablemente te estén quejando que la vaca no vale, que el ternero no vale,
El otro día cuando entré escuché que estaban hablando de mandos medios. No sé qué mierda de mando medio, pero el potín, no, porque yo voy a delegar el trabajo en un ingeniero agrónomo, lo tengo tratado para que me vaya a ver el lote de soja. Y otro le pregunté, ¿cuántas hectáreas tenés? 200. Digo, yo tenía 200 hectáreas de soja, había cuántas, andarle la voz. O sea, es tanto fue el sincericidio que el otro lo miró más o menos con esta cara, ¿no? Es decir, este que está ahí. Pero eso es la realidad. Empresa de tipo B no tienen objetivos muy claros, no han tenido, no conocen sus limitantes, sufren una involución tecnológica, es decir, han aplicado alguna vez tecnología, pero hoy ya no la aplican. Caso concreto, el manejo pastura. Digamos, una cosa buena del FILLO que permitió cerrar determinados procesos, pero empeoró otros. Por eso el FILLO a veces avanza y otras cosas retroceden y hacen que también tecnológicamente estemos en un punto neutro con respecto a hace 15 años atrás. El manejo de pastura es el ícono de lo que se ha empezado a desmanejar en los últimos tiempos. Hace 20 años uno veía rotativo, eléctrico y demás. Hoy ya es pastoreo continuo, los verdeos comidos mal, etcétera, etcétera. Tienen bastante compromiso y no hay tanta dedicación. Por ejemplo, los grupos CREA, que para mí yo los conozco porque trabajé siempre, trabajo con ellos, pero mi gran crítica es que han ido perdiendo el control tecnológico de los procesos. Es decir, el primer CREA, que yo conozco a todos, que fue el CREA Henderson Deró, se reunieron 12 productores porque el campo se le volaba en 1955. Le contratan un ingeniero agrónomo, que era Jorge Molina, fue el primer asesor CREA en la Argentina, para contratar. Entonces uno sembró llorón así, el otro así, el otro así, el otro llorón con alfalfa, el otro llorón con melilotro, el otro llorón. Se juntaban después, se iban a ver, visitar los 12 campos que habían hecho uno y el otro y sacaban alguna conclusión. Mal, bien, porque no tenían diseño experimental, estaba influido por el año en que lo miraban y demás, pero trataban de buscar una solución a un problema. Hoy eso, en general en la producción agropecuaria, al menos se ha perdido bastante. Ya no se le trata de buscar tanto una solución a un problema y a veces se trata de convivir con el problema como una parte ya incorporada. El caso del, tomen el caso del pastoreo rotativo intensivo, por más que después haya uno que haga OACEN en Adelia María, otro en Salto, y que si ustedes van a encontrar un tipo que hizo OACEN hace 30 años en Totor. Pero cuando uno ve eso y uno dice, ¿por qué no prende la idea? ¿Por qué no todos estamos haciendo OACEN? Bueno, ahí viene otro problema, que el OACEN, independientemente de lo tecnológico y lo científico que puede tener por detrás y que se aplique en una parte de Francia y no se aplique en todos lados, tiene otro problema serio, que es que hay que trabajar. Si eso es así, no tiene otra. Si vos tenés un pastoreo continuo y querés tener un OACEN, lo de los tubos, eso es una pavada. El tema es que tenés que ir todos los días a cambiarle la franja. Entonces ahí está el motivo por el cual no hay tecnología que no prende, porque hay que trabajar. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de este producto. Las empresas de tipo A son empresas de punta. Yo creo que en Argentina no deben ser ni el 0,5% de todo el sector. Las de punta me refiero a que prueban tecnología. Después el resto acompaña, ¿no? Es decir, no sé, aparece una técnica X, después el resto la termina usando, digamos. Pero no analiza si a él le conviene usarla o no, simplemente porque la usa fulano, vamos a aplicar. Parece el crit feeding, que es una técnica ancestral, tiene más de 60 años, siempre se refloja esa tecnología, entonces uno es crit feeding, vamos a crit feeding todo. Y no analizamos si a mí me sirve o no me sirve, la eficiencia de conversión que tiene el crit feeding contra la suplementación, etcétera, etcétera. Pero, digamos, tienen, si algo se les puede reconocer, es que tienen objetivos muy claros, conocen sus limitantes y trabajan para mejorarlas, sufren una intensificación, y tiene mucho compromiso y dedicación para consigo mismo. Uno los ve trabajar. Vos te das cuenta enseguida porque el tipo te lleva a vos. Si nosotros tenemos 4 o 5 empresas donde vamos y el tipo tiene todo preparado, está todo armado, todo, y te va llevando una cosa nueva que incorporó. Eso para, obviamente, nosotros estas empresas lo decimos porque yo aprendo un montón. Si no, me aburro, ¿no? ¿Sí? Que llego a un lugar y dice, no me alcanza el silo. Pero hace 30 años que no te está alcanzando el silo. O sea, algo te pasa, digo. En cambio, estas, digamos, vienen incorporando
tecnología que te dice, no, hice un silo de carinata con cebada. ¿Y dónde lo voy a sacar? No, pues la carinata es una variedad brásica que se saca el biocombustible y demás, entonces metí su producto adentro a ver qué me... Ese tipo de cosas son las empresas. Por ejemplo, una es Ganagri. Ganagri es una empresa que vive probando cosas. La mayoría a veces no le da, pero a veces le da. Y bueno, tiene un premio de excelencia. Ser premio de excelencia de volver a la nación en Argentina no hay ninguna virtud. Porque lo eligen con banco francés y a lo mejor si está la manija con un crédito va para que te den el premio. Me consta que ha pasado eso. Pero, digamos, justo en este caso coincide que es una empresa a la que nosotros pensamos que busca, digamos, esa excelencia, ¿no? Ganagri es Otero Monsegur. ¿Saben quién era Otero Monsegur? El dueño del bebé de Francia. ¿Que ganó el premio? El mismo. O sea, si nosotros lo asesoramos, ¿eh? Pero al margen de eso, para que ustedes vean que eso también pasa en la Argentina, es una empresa que nosotros la ponemos acá porque realmente mide todos los novillos, los pesa todos. Hace ganancias individuales. Es la única que tiene datos del efecto climático del verano. ¿Recuerdan la mortandad que hubo acá por la zona? Bueno, hubo campos donde no se murió Hacienda, pero tuvieron terribles problemas en la eficiencia de conversión. La mayoría no lo sabe porque no pesa, no mide. Entonces no se dio cuenta. Mientras no se le murió, pero esta empresa midió todo y llegó a conclusiones muy buenas, que hoy no se las puedo mostrar por una cuestión de tiempo, pero cómo impacta el calor en la eficiencia de conversión, no en la mortandad. Bueno, eso se lo vemos gracias a Ganagreen, que pesó 7.000 novillos. Y no lo pesó con la balancita, lo pesó uno por uno en la manga. Eso es un trabajo bastante destacado. Esta es una empresa tipo C. Por esto, digamos, el segundo año, del 89, se nos cae al 60, al 51. Una vaca parida en el peor lugar, en el peor de los momentos. Si de esto va de lleno, con suerte, a un destete precoz. Ahora, en esto, digamos, uno tiene esto, donde uno no sabe si el calle del ternero es más grande que la madre. Esto es llorón, ¿no? Porque uno dice, sí, no, una alfalfa. Pero esto es pasto de llorón en Carué. Es un pasto de llorón cortito, bien manejado, con alta digestibilidad. Cuando uno apunta que no teniendo restricciones climáticas para no caer en un destete precoz, y en el destete precoz hay que hacer un tacto de anestro como una forma racional de aplicar destete precoz, pues si lo hago a todo el mundo pierdo plata, porque le estoy haciendo... No hay peor tecnología en la cría que hacer algo que después no lo hubiese necesitado de hacer. No hay peor destete precoz que destetar una vaca que igual lo hubiese preñado. Porque eso va todo a pérdida, va todo a gasto. Entonces, bueno, el balanceado me refiero al destete precoz, ¿eh? Entonces, si yo lo hago con anestro racional, puede ser que acá venga una sequía y dentro de 2 años tengamos que hacer destete precoz. Pero ya el tipo sabe cómo hacerlo. Esa es una empresa de tipo A. Empleado de tipo C. Para mí, así como el pastoreo continuo es una regresión del rotativo, el silito de autoconsumo para mí es una regresión del filtro. No por el sistema. No porque la comida esté ahí adentro, sino por lo que se mete adentro. Yo ahora no tengo tiempo de mostrárselo, pero hay algunos trabajos que están publicados en Valor Carne, donde se dan cuenta que el margen bruto del silito, del engorde a corral, utilizando el silito de autoconsumo, no está comparándolo con la oferta diaria, sino con lo que se pone adentro. Si yo uso 90-10 versus una ración de maíz a frechillo y un premi, o sea, tengo que mezclar una cosa más, hay diferencia en márgenes brutos de 700 pesos. El balanceado con el núcleo, 700 pesos más caro por cabeza en margen bruto, o pierdo 700 pesos por cabeza contra el maíz y la frechilla. Está en un artículo que nosotros escribimos en Valor Carne, todos los años lo publicamos y todos los años es constante. Me da 3 dólares por el sistema promedio, es decir, cuando el productor es chico de menos de 500 cabezas está 3 dólares a favor del silito, cuando el productor es grande de más de 1000 cabezas está 3 o 4 dólares a favor del oferta diaria, pero está ahí. Ahora, la ración es 15 dólares, independientemente de la escala que tenga. ¿Me explico? Entonces, más importante lo que le pongo adentro que lo que a mí va afuera. Si yo no mido eso, es porque trabajo sin costo. Ustedes imagínense cualquier empresa que le diga, ¿cuánto te sale producir kilo? No sé. Y con el maíz, la sensación de esto es que cuando el maíz está caro no lo tengo que hacer y cuando está barato lo tengo que hacer.
Esa es el termómetro que usamos. Hay una correlación entre el precio del maíz y el margen bruto del corral. Pues no es 100%, pues hay otros factores que influyen. El personal, la cantidad de gente que tenga, el mix, etc. Pero esto, segundo, tampoco ayuda a retener gente en el campo, sino porque la ganadería, es bueno tener ganadería porque hay gente en el campo. Yo, la mayoría que conozco esto, no vive en el campo, van una vez por día, si van, a ver si hay comida dentro. A mí me ha pasado varias veces en una ruta que recorro bastante de Pergamino a Rosario, hay uno que está ahí entre, a la altura de Rafael Obligado, entre Rafael Obligado y Alejandro Roca, en la 188. Usted pasa en los lunes, a las 12 del mediodía están todos los novillos amontonados queriendo comer en un cilindro de esto. Sí, porque pues sábado y domingo no le dieron de comer. Entonces, imagínense 90-10 en eso. Bueno, eso no es... esto es tipo C. Entonces dicen, no, pero mezclar tres cosas es trabajar mucho. Con 700 mil pesos cada 1000 terneros, yo creo que hasta yo voy a trabajar por 700 mil pesos. Te compraste un mix. Pero el problema no es ese, el problema es que yo no voy. No es que vaya el tipo que no se consiga gente para trabajar, no se consigue ya empresario para trabajar, porque el principal limitante de esto es primero el dueño del campo. No sé si me explico. No estamos apuntándole al target que tengo que apuntarle, que es que no se consigue gente. Ya, si yo hago la de Saturnino Mariana Piur, es obvio que el único sistema que me funciona es este. Ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿Me explico? Bueno, estas son empresas tipo A. Fíjense cómo está comido el silo, fíjense la pared. Cuando uno ve esto, pues decía, acá hay algo. Cuando vos entras a un campo y luego entras y ves esto, ves un tipo de orden que no es esto. Y hay gente que esto le parece normal. Si la cantidad de comida que vos tirás ahí. Entonces, no, yo no hago cilindros, tengo la oferta diaria para esto. Volví al cilindro, ¿sí? Te va. Acá, obviamente, o tenés muchos animales, o tenés poco comedero, pero se te rebalsa por todos lados. Esto es una empresa tipo A, fíjense, un comedero de lona, de camión, poste, esto es en Joaquín B. González en Salta. Que uno se fija, no hay grano tirado, no hay comida tirada, está todo limpio, los animales todos tienen espacio para comer, no hay amontonamiento, no tengo que gastar $1000 por metro lineal de comedero para hacerle el piso, el cemento, o hacerle todo cemento. Digamos, eso viene por decante. Producto de esto va a venir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo más probable que en el año, como Joaquín B. González, en invierno no llueve, el animal empieza con las pezuñas a horadar la tierra y se va haciendo un pozo por seco, no por barro. Y entonces el animal no llega, no porque esté enterrado en el barro, que sería peor, sino porque ya se va comiendo tierra, pues en 6 meses no llueve. Entonces, bueno, eso va a venir por añadidura. La empresa de tipo C maneja esto en un filo, ¿no? Esto es un silo de cebada, grano húmedo, todo podrido acá arriba. Acá hay un... ustedes saben de qué, este agujero. Peludo. Entonces decís, no, porque el maíz está caro en la cebada. Voy a usar cebada porque es más barata. Puede ser grano húmedo porque tiene 3% más de conversión que el grano seco, lo digo yo. Ahora en esto, así, no sé nada, no. Esto es otra cosa, porque vos decís, yo acá tomo muestra, mido grano húmedo, fíjense, acá no hay peludo, no hay partido. Y esto es el control de proceso, control de la humedad. Hoy a esto, cuando se embute grano húmedo, ya hay embutidoras que pueden detectar la humedad del grano y agregarle el agua necesaria para llevar la masa ensilada a 30% de agua, de humedad, entonces lograr una optimización en la realización del grano húmedo. Evito movimientos transversales de agua que se me acumulen acá arriba, que me van lavando ese material, le suben el pH y aparecen las levaduras. Es decir, una serie de cuestiones, digamos, que necesitan un control de proceso bastante importante. ¿Y esto? Esto no, ustedes lo verán. Si vamos al filtro, no, esto no es un filtro. Pero bueno, ustedes fíjense, más de uno de la Sociedad Protectora de Animales, veganos, etcétera, etcétera, quisieran tener esta foto para hacer posta a los ganaderos. Bueno, y tienen razón. Lo peor de todo es que le estamos dando toda la razón del mundo.
Entonces, bueno, esto, ¿para qué tenés esto? Pero ocurre, sí. Con este tipo tengo que pasar de una eficiencia de 30 a 23. ¿Lo voy a lograr? Entonces, bueno, esto es una realidad que alguien le hace un dormidero, entonces el bicho, fíjense que están todos con el barro, están todos en lo seco, van, se bajan, comen, vuelven a subir. Nada del otro mundo, pero digamos, uno se lo hace. Yo tengo acá, sé que si andan por acá voy a perder un 20% de conversión, entonces se lo multiplico por la ración. Hay gente que responde a eso y hay gente que dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. Bueno, entonces ahí tenemos un montón de... Esto para ir a buscar grano húmedo. Fíjense todo el grano húmedo que veo en el camino, los huellones, rotura de tractor, ¿sí? Entonces, pues, si vamos a controlar la velocidad de descarga del mixer para tirar más o menos constante cuando acabas patinando, ¿sí? ¿Qué velocidad vas a controlar? Entonces, esas cosas, digamos, a uno lo hace pensar. Si te compras una palita, ¿no?, las vueltas, mantenés lo más plano posible, entonces el mixer que no vaya balanceándose, trabajás tranquilo. Un comedero que esté despejado, lo más despejado posible, cosa que el tipo no tenga miedo y se lleve puesta la bandeja contra un poste, cosas elementales, pero bueno, ese tipo de cosas las sean. Y antes de ir acá, como yo les digo, también tenemos un desafío para torcer esa realidad, que es la que uno ve todos los días. Entonces, ahí también hay un desafío empresarial bastante importante, que es trabajar sobre todas las empresas para tratar de ver cómo solucionamos todas esas limitantes. Algunas van a tener solución y otras no. Yo no creo, digamos, que la ganadería se, digamos, la hagan gente nueva que viene del sector. Los últimos 5 o 6 años de la gente nueva que viene del sector, es que no es gente del sector, viene por el lado de que le gusta, tiene otras actividades y entonces no ve como problema poner plata en una cría. De eso hay muchos, digamos. La forma que hoy se entra en la ganadería es mucho en la cabaña, mucho en la cría, poco en la recría, y nadie pone un filo específicamente, a no ser que sea alguien, un matarife, o alguien del sector que esté involucrado en él. Necesite vender carne, no producirla, venderla. Entonces ese va a poner un filotito o un filo grande, porque es un negocio vender carne, no le interesa producirla ni cuánto lo produce ni nada. Entonces van a ir a ver esos lados, no le van a... Yo el otro día estuve con un... ¿Qué eficiencia de conversión tiene? 1,2 kilos. No, digo, esa es la ganancia de peso. Yo le estoy preguntando cuánto gasta de comida por kilo. No lo sabía. Pero no le interesa porque no es un negocio ese. Ahora, alguien que pone un filo para transformar grano en carne, no es que no le pueda interesar, es la condición sine qua non para poner filo. ¿Me explico cuál es la diferencia? Entonces, hay muchas cosas de los empresarios que es necesario mejorar y dilucidar. ¿Cuáles son los desafíos profesionales que nos toca? Bueno, varios. Yo esto se lo voy a mostrar cómo está la realidad hoy, al menos en un área, que es la área mía, donde yo hice toda mi maestría, mi doctorado, dirijo tesis en nutrición. Desconozco las otras áreas, pero calculo que por lo que charlo con agrónomos, con veterinarios y demás, cada área tiene su limitación, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿nos estamos preparando para el futuro? Todos nosotros. Y yo creo que hay dos cosas acá que se las quería comentar. En el medio, digamos, entre una generación de los que estamos acá y los más jóvenes, hay un cambio generacional que implica un desafío, ¿no? Sí, porque en el medio de toda esta transformación tecnológica, arrancamos en la ganadería en 1953, y estamos igual que hoy, y pasaron 4 generaciones, o 3. Hay un cambio generacional que también le mete un poco de ruido a esta adopción tecnológica, y que yo lo llamo los desafíos del cambio generacional. Bueno, esto es una foto de una familia en la colonia Esperanza, de Aarón Castellanos, que se fundó en 1857, donde hoy está el pueblo de Esperanza, donde cada uno le daban 20 hectáreas de campo. 20 hectáreas porque si usted divide el ancho de la reja por el largo de los 2.000 metros, era la cantidad de tierra que un tipo con un arado de una reja podía trabajar en el año. Por eso le daban 20 hectáreas, ¿no? Ese era el motivo por el cual se parceleaba así en la colonia Esperanza, que fue una de las primeras colonias agrícolas de la Argentina.
ese cambio generacional, como yo les comentaba, digamos, hoy nos encuentra con una generación que son los baby boomers, yo estoy ahí adentro, muchos de ustedes, la generación X que tiene más de 40, probablemente entremezclada con sus hijos y un poco más adultos, es decir, con, ya con los padres fallecidos, una generación Y, que se llama así, ya estamos en lo que es un millennial, recién recibido, productor que hereda del padre el campo o que quiere meterse en la producción agropecuaria, que está entre 20 y 40, y la generación Z, que son los centennials, que son los que están hoy, por decir algo, en la escuela secundaria, ¿no? Entre esas dos generaciones, al menos yo lo veo así, entre los que tienen más de 40 y los de abajo, hay ahí como una especie de cambio que se cortó, que vino dado básicamente por la evolución tecnológica. Fundamentalmente, no tanto en lo que es la ciencia biológica, porque el desarrollo de una técnica en ciencia biológica es lento. Es más fácil de probar un producto en bioquímica que no obtener un resultado bueno de una selección genética de varias generaciones en vacunas. No sé si me explico. Entonces, hay evoluciones a distinto ritmo que aparecen en distintos tiempos y que aparecen en distintas generaciones. La información, la tech, todo eso, aparece todo mucho más comprimido. Y digamos un poco la velocidad con que se generó esa información es muy distinta para quienes estuvieron en esta etapa y para los que están en esta etapa. Y para los que estuvieron en esta etapa y no tuvieron forma de engancharse con la generación nueva en términos tecnológicos. Los que no manejan la nueva tecnología informática. Después vamos a ver si es buena o mala, pero... Entonces, obviamente en eso hubo una transferencia generacional y en este cambio, digamos, se está pasando para mí de la tecnología clásica a la tecnología consultiva. Es decir, está pasando de la tecnología que aplicaba el baby boomer a la tecnología que aplica la generación X. Es distinto. Un ejemplo, digamos, de la generación de tecnología clásica, volvemos a los grupos CREA son, están generados por baby boomers que aplicaron tecnología clásica, aplicaron el manejo de la pastura, el rotativo, la incorporación de un sistema de franjas para evitar la erosión, un sistema de siembra corrugado en camellones para poner la semilla abajo y que no se huele, en fin, eso es tecnología, no dependo de nadie más que de mi propia formación o raciocinio. ¿Está claro? Si la tengo que generar en base a mi creatividad, inventiva, idea, o lo que caminar todos los días a los potreros me lleva a pensar de que si pongo la semilla abajo la voy a proteger del viento. ¿Está claro? Algo intermedio pues aparece con Apresid. Apresid es el icono del comienzo de la tecnología consultiva. Es decir, aparece una técnica como es la siembra directa y todos los insumos que están al lado de la siembra directa se asocian para fundar Apresid. La siembra directa la desarrolló Rogelio Fogante en Itamarco Juárez, tuvo muchos años sin poder desarrollarse porque no había herbicidas y no había cultivos que toleren esos herbicidas. Se secaba con paracuat, que era un desecante, y sobre ese trigo sembraban las hojas, pero el sol valió por los 15 días, estaba mejor que antes. Cuando aparece toda esa tecnología que es adquirible, tengo que comprar el glifosato, tengo que comprar la soja RR, que me simplifica el sistema, porque ya no tengo el paquete herbicida, le cambió la vida a muchos productores, a muchos adoptadores de tecnología y a muchos profesionales. Cuando yo me recibí en esta zona, eran dos destinos: o me voy a trabajar a los semilleros de Venado Tuerto, o me pongo una agroquímica en mi pueblo, en mi ciudad. Entonces había cuatro agroquímicas porque un cultivo de soja llegaba a 5 o 6 herbicidas. Un agrónomo vivía con 3.000 hectáreas en esa época. Hoy, llevo uno solo, bueno, hoy está toda la venganza de la transgenia, ¿no? Hoy estamos de vuelta al punto inicial con tamareza RR y la degradación de los suelos que no hemos podido solucionar en 30 años. Pero es muy distinto cuando yo tengo esa asociación que me nuclea, entonces es insumo. Como yo el otro día le decía, cuando el otro día estuve dando una charla en la mesa, digo, todo esto es insumo. Yo puedo venir acá sin un peso y me voy para hacer 100 hectáreas de soja en un campo alquilado, porque tengo la semilla, me venden el fungicida. Es toda tecnología de insumo. Eso es Apresid, ¿no? Una institución intermedia entre
la generación de procesos o la clásica y la consultiva, que es la adopción de insumos. No sé si me explico. Y obviamente aparece el paquete tecnológico, es decir, con esto, con esto, con esto, hace una soja. Eso fue lo que cambió la agricultura, la forma de hacer la agricultura y cambió la vida de los pueblos. Ustedes explicaron hoy cómo está Firmat. Firmat para mí es como Arequito, como yo voy a todos estos pueblos y Pujato, donde yo nací. Son pueblos que nacieron y murieron con la soja, ¿no? La misma casa, la misma fachada, despintada. Son esas estructuras, ¿no? Eso les marca un poco esa diferencia, ¿no? Y eso es el paquete tecnológico. Si volvemos para atrás, ¿dónde está la ganadería hoy? ¿Qué tipo de tecnología y qué tipo de asociación tenemos para esto? Tenemos un montón de tecnología de insumos que no sabemos cómo analizar y procesar porque no sabemos si funcionan o no funcionan. Hace 30 años atrás, el único ionóforo modificador de la fermentación ruminal era la monensina. La monensina tiene más de 1000 ensayos hechos en el mundo y publicados en el Journal of Animal Science, porque un instituto como la FDA americana jamás permite el uso de un producto si no demuestra que no causa ningún daño a la al individuo que consume esa carne. Así lo hizo con la monensina, lo hizo con los implantes, por eso están permitidos. Hoy, productos que quieren sustituir la monensina va a haber más de 40. Y ninguno probado. Entonces es, hoy la ganadería, y se ofrece esto, se ofrece el otro, que me hay que poner esto. Hoy la ganadería se ha vuelto tan insumera como la agricultura. Pero lo peor de todo, que en la agricultura yo aplico mal un glifosato y lo veo. Y en la agricultura, si me fallaba el glifosato, le metía un litro más y mataba. En la ganadería hay muchas cosas que estamos usando, al menos en mi área, no hablo por todo, pero en mi área que no están probadas. Entonces hoy estamos cerca de un paquete tecnológico en la agricultura, si estamos a costa de aumentar los costos sin tener ningún beneficio y sobre todo sin aumentar la eficiencia de conversión de la cual partimos. Hoy la transferencia generacional haga que tenga una percepción de la empresa agropecuaria y del trabajo mucho más variado, es decir, el multitasking, o sea, es hacer varias cosas al mismo tiempo, con lo cual me tengo que valer de la informática para tener 4 pantallas y comprar en el mercado futuro, hacer la carta de porte para cargar el camión y consultar sobre el precio del glifosato. Y a la generación nueva le gusta tener mucho más espectro de manejar muchas cosas, pero poco profunda. Nosotros quizás éramos al revés, manejábamos menos cosas, pero muy profundas. Analizábamos concienzudamente si usábamos tal o cual cosa. La percepción humana en todo esto es lineal, mientras que el progreso tecnológico se da exponencial. Mi percepción, hasta que aparezcan los ensayos, las evidencias y demás, es lineal. Tengo que basarme en supuesto y razonamiento de información previa. La generación de información es exponencial. Ahora vamos a ver qué implica que sea exponencial. Y en la actualidad la tecnología avanza mucho más rápido que en el pasado, lo que genera una distancia abismal entre el presente y el futuro. No solo genero exponencialmente la información y yo la manejo linealmente, sino cada día que pasa, esa diferencia se va ampliando. Eso lo podemos resumir en un gráfico, que es este. Es decir, esto es el tiempo dedicado, generación tras generación, y la cantidad de información. Es decir, una relación inversa. Fíjense que pasando de una generación a otra, la cantidad de información se está multiplicando, al menos lo que yo veo en mi área. No tanto la información, puede ser información o puede ser oferta de tecnología, ¿no? Si se va intensificando y la cantidad de tiempo que tengo que dedicarlo a analizar cada oferta tecnológica va bajando. Entonces, ahí empezamos a tener uno de los principales problemas que ya lo sufrió la agricultura, que se llama infoxicación. Estamos intoxicados de una información que no sabemos analizar si es relevante o no. Ese es el desafío del recambio generacional y del tono que tenemos nosotros hacia el futuro para insertar nuestra actividad. Y prueba de ello, la pregunta es si nos estamos preparando para manejar este tipo de desafíos. Yo le voy a mostrar una sola cosa, que es esto resultó una encuesta, son algunas consideraciones sobre la primera encuesta de nutricionistas de filo en Argentina y Uruguay, que es la parte 1. Esto está hecho, digamos, básicamente el que recabó la información fue el doctor Nicolás Di Lorenzo, que trabaja en Florida, y nosotros en cierta medida lo ayudamos
a evaluarla. Y ahí le voy a mostrar dos cosas, nada más de esto, que es mi área, o sea, nutrición, que es cómo está distribuido el asesoramiento profesional en los fitness, ¿no? En la Argentina. Parte de los cuales lo llevan adelante ustedes, parte lo llevamos nosotros, parte en conjunto, es decir, es bastante variado. Yo me voy a centrar en dos cosas. Primero, ¿cuál es el grado académico con máximo adquirido cuando comparamos los fitness de la Argentina o el asesoramiento nutricional de los fitness en la Argentina con el asesoramiento nutricional de los fitness en Estados Unidos? Esos son porcentajes de, comparándolo con una encuesta americana contra la encuesta que se hizo en la Argentina y Uruguay, ¿no? Si en la Argentina tenemos, por ejemplo, 3% de técnicos agrónomos, 0% en Estados Unidos, 62% son ingenieros agrónomos y médicos veterinarios en Argentina, 0% en Estados Unidos, 27% de los técnicos en Argentina tienen maestría, de los que trabajan en nutrición, contra 24% en Estados Unidos, ahí estamos iguales, pero cuando nos vamos todo lo que nosotros tenemos de profesionales de grado, cuando vamos a los profesionales de posgrado, o sea, que son PhD o independientes, que trabaja en INTA, que trabaja en el INE, que trabaja en la universidad, tenemos el 8% en la Argentina y el 76% en Estados Unidos. Eso marca que durante estos últimos años, obviamente, el mercado americano fue teniendo otro tipo de exigencias. En el mercado americano usted vaya y cualquier empresa tiene gente con doctorado, en la Argentina no. ¿Usted nunca se preguntaba por qué toda la gente con grado académico máximo trabaja en el Estado y no en la actividad privada en la Argentina? Es una buena pregunta. Después, si quieren, la debatimos. Pero por eso tenemos tan poco en la actividad privada y todo el que se va a hacer un doctorado termina en el INTA, en una universidad, pero no desafía la actividad privada. Yo debo ser uno de los pocos que, estando en el INTA, en una actividad, desafió o desafía la actividad privada. Esa es una consideración bastante importante. Nos estamos preparando, a veces no con la formación que el sistema requiere, porque ¿cómo vamos a destoxificar esa infoxicación si no tenemos una formación más independiente? Eso por un lado. Es decir, que nuestro problema está acá. En eso también hay una parte importante que yo veo la diferencia en Estados Unidos, cuando yo estaba, y nosotros, que es el grado de pertenencia que se tiene a la universidad. Usted va en Estados Unidos y está la escuela de graduados, la escuela de gente retirada, es graduado que ya no trabaja más, que está jubilada pero que va a la universidad, la gente que se muere y le dona toda su fortuna a la universidad, lo cual salió, fortuna de 20 millones de dólares. Si hay un grado de pertenencia de la universidad, lo cual salió con la satisfacción de sentirse plenamente responsable de no solo el grado académico que tiene, sino de la casa que le otorgó ese grado. En la Argentina eso es nulo. La gente se va, se recibe y no vuelve a la universidad. Ese es un error también bastante frecuente que hay acá en este país. No solo con eso, sino que ni siquiera tampoco somos capaces de reconocer que en la formación continua está mi superación frente a ese desarrollo tecnológico que nos va a ir abrumando y cada vez más. Que yo sepa, en la Argentina, en veterinaria, debe haber una sola escuela de formación continua, que es la de Tandil. No sé si alguien me lo puede corregir, pero es la única donde todos los profesionales se van y toman formación continua de posgrado, pero de aplicación práctica. De acuerdo, en los agrónomos yo no conozco alguien que una escuela que o una facultad o una universidad que ofrezca una formación continua en malezas, en los nuevos desarrollos en fisiología vegetal. Eso forma parte también de la visión que nosotros tenemos de la universidad. Yo creo que nosotros tenemos una visión muy, nos recibimos, tenemos el título de una universidad que es gratis, nos vamos y no volvemos más ni siquiera a dar las gracias. Yo, cuando fueron los 50 años en la facultad de Zavalla, hace 2 años, me encontré con gente, bueno, en mi caso no, pues yo voy a dar clases como ex graduado de Zavalla. Me dice, la primera vez que piso esta facultad en 50 años. Así, estamos todos locos. Entonces eso también, obviamente, la no necesidad de tener una formación continua, porque el proceso es continuo, hace que también la universidad cometa el otro error de no ofrecer nada. Porque si ustedes ven lo que ofrecen las facultades, es pobrísimo desde el punto de vista de formación continua. Entonces es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero eso pasa. El otro punto importante es cómo se va dando
la formación académica. Este es el perfil de los nutricionistas encuestados, el porcentaje total de nutricionistas encuestados que tienen o cómo están relacionados con la nutrición y con la actividad profesional que desarrollan. Estos también son datos de la encuesta de Ariel Di Lorenzo. Un 10% de los argentinos trabajan en asesoramiento general, son asesores CREA, que el asesor CREA es un polirrubro porque le toca hablar de la colza hasta el pilón, entonces agarra en casa un poco de información donde viene. A CREA lo tiene contenido, a CREA hace una reunión mensual para asesores donde lleva a un técnico que trata de arreglar estos problemas como pueda, pero entonces un 10% de los que trabajan en nutrición toman decisiones sobre el pilón de ese ámbito, ¿no? El Estado, digamos en Argentina, la mayoría de los doctorados están en el INTA, en el IE, en las universidades. De los que trabajan en nutrición privada, cero, si no es común que alguien de la universidad trabaje, salvo los extensionistas, pero hacen extensión, no deciden sobre la dieta del filo. ¿Sí? Otros hay personal permanente, asociados a empresas, grandes empresas como Cactus, JBS. En Argentina un 4% de los que hacen nutrición son contratados por la propia empresa y deciden sobre la empresa, en caso de Cactus, caso de Servir, por ejemplo, y deciden sobre la misma empresa. Y en Estados Unidos, como los kilos son grandes, la participación de este grupo de nutricionistas es mayor. Ahora, si nosotros las dos grandes diferencias las tenemos acá, asociado a una compañía nutricional, volvemos a lo mismo, asociado a tecnología consultiva, es decir, asesoramiento incluido en el precio del producto, es decir, yo no te cobro nada, pero te vendo el producto. No, eso es un poco lo que dice. El 48% en la Argentina, la mitad en Estados Unidos. Ese es un punto importante. De los dos, vamos a marcar esos. El primero que yo les mostraba era la mitad en Estados Unidos con respecto a Argentina. Sí. El doble de acá, digamos, no cobra su asesoramiento si no lo vende a través del producto. Si no vende el producto, no gana plata. No vive. Ese es un punto importante. Y asesores independientes, si nosotros volvemos para atrás, 34,69. Es decir, acá está al revés. En Estados Unidos, el 70% son independientes y acá en Argentina, 35%. ¿Qué me dice esto? Que yo, digamos, estoy asociado a una tecnología consultiva a través de una venta de producto. Pero si me doy cuenta que el tipo no lo necesita, igual lo tiene que comprar. Porque si no, ¿cómo me pago la nafta que yo lo estoy hablando? O si no compra, tengo que ponerle cosas adentro que digo que tiene, pero no lo tiene. Pues si no, ¿cómo justifico que dentro de eso puedo incluir mi honorario? Eso no va a pasar. Nosotros seguimos valores nutricionales del producto y no tienen lo que dicen tener. Pero por ahí no tienen lo que dicen tener. ¿Por qué? En el medio, digamos, se saca para la tecnología consultiva. Si asesores independientes hay menos y fundamentalmente con grado académico alto hay pocos. Ese es un punto que hay que revertir para asumir el nuevo desafío de la ganadería, porque lo que necesitamos hacer ahora en adelante es no solo conocimiento, sino procesar información. Y es más importante procesar la información que el conocimiento en sí mismo. No sé si me explico. Bueno, eso por un lado. Si vamos a, esto ya lo había mostrado, de vuelta. Con esto vamos a desarrollar tecnología consultiva. Es decir, te vendo el producto, te asesoro lo que vos necesitas. Si no te vendo el producto, no te asesoro. Parte de esto también tiene que decir, como yo le dije antes, si el productor es A, B o C. En el rango B o C, si usted le dice, mira, te vendo este producto y mi asesoramiento aparte, te dice, dame el producto, pero no te pago. Entonces, ahí la culpa la tiene el productor. ¿Por qué la gente que tiene un grado académico con gran formación que puede formar a gente que está en la actividad privada está en el INTA? Una razón fundamental, porque en el medio hoy no se necesita un doctorado para vender un producto. O para un productor B2C que no le va a exigir eso, le va a exigir otras cosas, precio. Entonces, ahí hay un huevo y la gallina. Yo no me formo profesionalmente, porque no tengo ningún antes de estudio que me ofrezca un cargo, pero yo tampoco lo voy a exigir porque no voy nunca a la facultad, y entro a trabajar en una compañía donde me dan un pendrive con tres hojitas y como robot lo repito para tratar de vender algo. Ese es el punto crítico del sistema, ¿no? Y cómo salgo para adelante de esa situación. Entonces, no es fácil arreglar problemas, pero plantea un montón de desafíos.
Sí, acá arriba ya me estaba uno de calor, ¿no? Aflojar el gas porque... ¿Tienen frío ustedes, no? También. Yo me estoy cocinando. Bueno, algunos aspectos de la transferencia tecnológica, es decir, fundamentalmente primero tenemos que hacer que van a ser nuestros asesorados, que van a hacer con la empresa, ¿no? Bueno, es muy probable que si vamos a, tenemos que pasar de más tecnología de insumo a tecnología consultiva, es decir, ofrecer estrategias de tecnología consultiva, ¿sí? Volver, digamos, a tener un criterio para adoptar tal o cual la enorme cantidad de técnicas que se nos vienen encima. Pocos millennials y centennials dedicados al sector agropecuario, pero manejando Big Data, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿sabrán? Porque los tipos están con un celular y deciden, ¿y vos de qué vivimos? O sea, de esto. Esto es, tenés que saber Excel, tenés que saber, si querés manejarlo, pues, pero primero tenés que estar formado en esto. Mi sobrina está en segundo año de ciencia económica y el 75% no sabe usar Excel. Excel, yo voy a tener montador. Si yo voy a meter una escuela de corte y confección, pero en ciencia económica, que el 75% no sabe usar Excel, es por un lado es para tomarlo como problema, no dejarlo pasar. Lo cual no se quiere decir que no tenga solución, pero tiene. ¿Cómo va a ser la transferencia tecnológica en tiempo de milenial? Yo creo que va a haber que armar, como no todos vamos a poder trabajar y cada vez tenemos que generar más análisis de la información exponencial que está aparejando. Es decir, una alternativa es hacer grupos de asesoramiento, es decir, tomar distintos lugares y ya los equipos de trabajo, en general toda esa estrategia, que cada uno aplique la tecnología en cada sector, es para mí lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Para tomar las distintas áreas y los distintos niveles de información que aparece en cada área. Entonces, por un lado, yo creo que en la actividad privada vamos a tener que hacer cada vez más grupos de asesoramiento y cada vez más trabajando en el análisis de la información más que en la utilización en sí misma. Vamos a tener que apelar a las redes sociales y YouTube. Yo no me cabe duda, cuando yo le decía que tenía la facultad, no me cabe duda que el próximo profesor, aparte de ser a ganar por concurso, tener un doctorado y demás, va a tener que ser un YouTuber. Lo van a tener que seguir miles de estudiantes y entonces impartir una materia específica que es nutrición del cromo en novillo engorde a corral y que la mire todo el país por internet y ese tipo esté en la universidad, en la facultad veterinaria, que es el pico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer de vuelta? ¿Vamos a tener un especialista en mineral en cada universidad? Imposible. O sea, que no me decir, bueno, esto para un país organizado, estos minerales, vitaminas. Y ponemos un youtuber para que todo el mundo nos siga, ¿no? Y manejar mucho las redes sociales. El otro tema es también torcer esto, el criterio de la humanidad, urbanidad, conoce un poco nada del campo. Ese es un punto importante, no es una limitante. Yo no sabía nada de estadística ni de un diseño experimental porque yo nací en el campo, pero lo aprendí. O sea, eso no es una limitante, pero es una realidad. En mis años, el 80% de los que estudiábamos veníamos del campo y un 20% era en la ciudad. Hoy eso en agronomía al menos se niveló. Y cada vez más gente en la ciudad menos en el campo. Tienen otras realidades que son las de haber vivido en una ciudad, no en un campo. Entonces, cosa que a nosotros nos parece normal, para ellos no lo es, y viceversa. Entonces, eso también es importante. ¿Qué formamos? ¿Especialistas o generalistas? Bueno, esta fue una discusión del Congreso del año pasado, el Congreso Argentino de Producción Animal. Yo diría que, en realidad, nosotros lo que tenemos que hacer es revertir la tecnología de insumos por tecnología consultiva a través de la formación de estos grupos de asesoramiento que puedan manejar redes sociales. Formamos generalistas, ¿no? mayoría de gente que anda en el medio, para aplicar tecnología que en algunos casos todavía no se ha generado. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que formar para la gente que salga al medio. Ahora, también qué tenemos que formar, y que eso es lo que para mí está faltando, y en gran medida, es quién la va a generar y quién la va a transmitir. ¿Quién establece si esto anda o no anda? Para después transmitirlo por las redes, a través de los youtubers. Bueno, ahí tenemos el ojo de la aguja, digamos, ¿no? Y ahí sí tenemos que formar especialistas que analicen o generen tecnología y sean un consultor, un referente en la utilización de la misma.
Sí, no, yo ya la nutrición clásica, yo hoy no la podría abarcar toda, pero seré un referente en metabolismo ruminal y trabajaré para todo el país. Eso yo creo que si hoy no lo solucionamos y seguimos con el esquema clásico de tener una cátedra de estadística en toda la facultad, una cátedra de economía, si no lo vamos a arreglar nunca. Porque hoy ya la información no es que me superó porque la facultad tenga que estar en Penauto o en Casilda, sino que es qué genera la información, que es lo más importante. Bueno, ese es un aspecto que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que seguir apuntando la formación superior, grupo para asesoramiento y a su vez establecer una formación continua de los profesionales dadas a generalistas por especialistas y que le genere a su vez a ese profesional un sentido de pertenencia para que vuelva a buscar la información que obviamente de 3 o 4 años en la facultad de lo que le dio hoy, dentro de 5 años probablemente ya no le sirva. Entonces eso es un poco también lo que yo creo que hay que manejar en estos casos. Y otra más importante aún, que es un desafío para el futuro, que es muy bueno, pero que forma parte de esto, y la verdad es que yo digo, si a mí no había mejor cosa que aparezca esto, porque es realmente un desafío, que o lo podemos ignorar o lo podemos tomar y tratar de solucionar este tema, que es este. No, es una buena hamburguesa. La única contra que tiene eso es que es una hamburguesa vegetal. Esta es otra hamburguesa vegetal. Y eso habla de que ya hay empresas. Cuando estas empresas de este nivel se meten en el negocio, es porque ya no es un movimiento vegano. Andamos con el pañuelito verde y vamos a hacer que no nos gusta que nos maten animales, pero andamos con ese pañuelito, en fin, toda esa onda que uno ve estos días, sino cuando esta empresa se metieron, es porque ya eso no les importa, sino desarrollar un mercado de la hamburguesa vegetal. DJ Fridays, y esta la hamburguesa de Burger King que va a llegar a la Argentina, Beyond que no llega, y el Ewelson Burgers. De Kentucky Fried Chicken, yo no me acuerdo, bueno, pero son marcas, digamos, que ya están desarrollándose en Estados Unidos. Es una hamburguesa. Los primeros que van a padecer con esta hamburguesa no son, o no somos los que andamos en ganadería, sino los que andan en agricultura, porque esto lo que va a bajar es el consumo de una gran cantidad de maíz, de una gran cantidad de espeler de soja que nosotros exportamos para que otros se lo dé comer a los animales. Entonces, la agricultura va a ser la primera, digamos, preocupada por este fenómeno. Y en segundo lugar, y muy marginalmente, la ganadería. Pero es un problema que puede aparecer no porque ocupe cuantitativamente un nicho que le quite a la carne, sino que eso no lo podemos cubrir. No podemos aumentar la producción en los últimos 70 años, porque si no vamos a preocupar porque todo el nuevo que nace va a comer una vegetal, si nosotros no somos capaces de abastecerla. Sino más bien por todo el aspecto mediático de los animales. Yo ya ayer, hace 3 días, escuché en Infobae una vegana que denunció a un filo que estaba a 5 kilómetros por lugares, por olores invasivos. Eso se va a venir. Entonces, eso, digamos, va a tener el impacto en eso. Acá tenemos otro grupo, fíjense, hamburguesas sintéticas. Estas son hechas con carne sintética. Si le agarro un mioblasto, le doy todos los aminoácidos esenciales, que hasta hoy casi todos yo los puedo sintetizar. Le doy glucosa, que es lo único que puedo sacar del maíz como uso alternativo a no dárselo a comer a un animal, sino a un reactor. Pero es una conversión de 1 a 1. Es decir, 1 kilo de medio de cultivo me genera 1 kilo de hamburguesa de mioblasto. Es una conversión altísima. Mejor que la del pollo, mejor que la del cerdo. Y obviamente a través de este sistema también se van a poner cultivos de pollo, cultivo de cerdo, cultivo de pavo. Es decir, eso está, estas son más restringidas porque es un negocio a largo plazo, esto es Tyson Food y Memphis Meat, de los cuales el principal accionista de Memphis Meat es JBS, frigorífico, y Cargill. Entonces, acá tenemos un tema que es bastante interesante, que es qué vamos a hacer con todo esto y cómo va a cambiar también la profesión, porque para los nuevos que se reciban, parte van a ir a parar acá. Y esto es más biotecnología, no es ir a sacar un ternero o una vaca que después el dueño no te quiere pagar.
es simplemente es mucho más complejo que eso, y obviamente la aparición de hamburguesas veganas y sintéticas implica que las grandes compañías de alimentos están ingresando en este negocio de la carne, producen carne natural, caso JBS, tiene Fidlo más grande de Estados Unidos, pero a su vez está en el negocio de la carne sintética. También por el lado de lo ético y lo moral, eso le da pie que decir, bueno, vos si querés no comas animal, yo te vendo carne sintética. Si no querés comer carne, por el siguiente te vendo la vegetal. No es carne, pero tiene el mismo gusto. Sí, cuando estas empresas se meten, tratan de cubrir todo el mercado. Siguen teniendo el 90% del negocio en los feedlots, pero el 10% ya lo empiezan a meter en este tipo de sistema. No quiere decir que abandonen el feedlot, pero ya están viendo que otra posibilidad existe de producir carne. El argumento de McDonald's es decir, bueno, si el médico te dijo que puedas comer una hamburguesa por semana, de esta vegetal puedes comer una todos los días y que tenga el gusto a carne. Por eso, digamos, están metidas las empresas. También por el lado de lo ético, bueno, eso ya lo he dicho, de regular la carne artificial, sería lo mismo que para los transgénicos. La pregunta que vamos a hacer, esto va más o menos lo mismo que prohibir los autos inteligentes porque no chocan y entonces no se venden seguros. Bueno, si aparece el auto inteligente, las compañías de seguros se van a tener que adaptar. Porque no va a haber, no que no haya choque, no va a haber la cantidad de siniestros que hay. Falta poco. ¿Y quiénes serán los más perjudicados? Bueno, como yo le decía antes, falta poco. 3-4 años para que esto se masifique. ¿Y quiénes serán más perjudicados? Todavía nos preocupamos que la agricultura primero le tiene que buscar una solución que va a hacer con todo el maíz que hoy está llevándose la industria de animales. Que yo creo que no va a tener un impacto tan grande. Pero sí en la formación de nuevos profesionales, porque acá tengo que hacer un reactor, no tengo otra cosa. Y eso lo van a tener que incorporar las universidades. Bueno, para terminar, el camino de la ganadería luce auspicioso, sobre todo por las perspectivas mundiales, hay exportación, pero sí las variables económicas, tipo de cambio, tasa de interés y déficit gemelo, se normalizan en el tiempo. Si eso ocurre, hacemos que ocurra, tenemos un negocio muy provisorio. Pero si la producción no aumenta, el crecimiento de las exportaciones será a expensa de una reducción del consumo interno o del stock, que eso es lo peor que nos puede pasar. Para aumentar la producción hay que normalizar los indicadores técnicos a través de la aplicación de tecnologías, es otro elemento importante. ¿Sí? Tenemos que aplicar toda la tecnología que no se aplicó para mejorar esos aspectos. Y aparecen nuevas amenazas en el transcurso de este cambio, si es que va a existir, me refiero a todo el tema del veganismo y demás, y los cambios y amenazas están más sin duda dentro de las empresas y dentro de nosotros, digamos. Nosotros tenemos que despertar nuestra idea que yo necesito cuando me reciba formarme, que la universidad me lo meta en la cabeza y tengo que cambiar para poder afrontar todos estos problemas y no ponerlo bajo la forma de decir no, la carne es vegetal, no es vegetal, no importa si es carne y no, ya, y es vegetal. Si la gente la come es un desafío. Es importante analizar el progreso tecnológico que será organizado y conducido por generaciones que hay que preparar e involucrar en el sector en general y en la ganadería en particular, y es necesario desarrollar nuevas estrategias de formación profesional que conduzcan a profundizar la generación y la transferencia de tecnología en forma continua frente a los crecientes desafíos generacionales, y eso realmente es muy, muy auspicioso para seguir motivándonos. Bueno, la última es quería invitarlo a estas jornadas que son de Recría Engorda Corral, son las segundas, es el 12 y 13 de septiembre en Rosario, que ahí hablamos de temas más técnicos también. Estas son nuestras redes, acá publicamos todo lo que hacemos todos los días, si vamos a un campo mostramos cosas que nos parecen en el campo interesantes y demás. Espero que hayan sacado fotos de esta charla, si las ponemos. ¿Sacaron una foto acá? Bueno, está. Entonces mañana la van a ver en las redes, etcétera, etcétera. Un poco una forma de empezar a que la gente nos siga y un poco lo que yo les quería transmitir. Es decir, lo que yo veo en un campo le puede servir a 5.000 seguidores. Bueno, es un poco es la idea. Y finalmente, mostrarles esto que es mi sueño enterrado, que es por ahora no haber sido maquinista de ferrocarril, o sea, mi hobby fue, siguen siendo los trenes, y entonces cada vez que voy a un lado le muestro una foto de locomotora, porque si no, no estoy tranquilo, y
Yo nací, como yo le decía, en Pujato, veía pasar los trenes del campo, me subía a los molinos, veía las locomotoras que pasaban. Después mi viejo, que le gustaban los trenes, nos recorríamos trenes por todo Buenos Aires. Y eso lo mantengo, y cada vez que voy en un campo, algo, incluso una vía, si bien el tren no dejo pasar, y por eso van a ver que varias veces te pongo fotos de los trenes. Y bueno, siempre uno tiene que elegir. Y a veces elige bien y a veces elige más o menos. Pero mi hobby fue este y sigue siéndolo, digamos. Así que cada uno tendrá el suyo. Así que bueno, si me ven por ahí tarareando el ruido del tren, no crean que estoy loco, sino es una cosa que me quedo desde chico dando vueltas por la cabeza. Así que, bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado y espero que esto les sirva para reflexionar. No es no es un manual comprensivo de todos los temas. Yo traté de mostrarles algunas cosas de las que nosotros vemos en los campos, lo que nos parece cambiar. Y bueno, espero que les sea útil para la reflexión y conocimiento en esto que es secundario. Así que bueno, les agradezco. No sé si hay preguntas ahora o no.